Bueno amigos, saludos para todos. Bueno, desde ya pues nosotros aquí compartiéndole una vez más de nuestras grabaciones y a la vez pues trayéndole un poco de humor, trayéndole un poco de entretenimiento. El día de hoy se pregunta, hey, ¿cómo lo van a hacer? Porque tienen los ojos vendados. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es jugar en esta cancha de lo que es fútbol o la pelota, como decimos mucho aquí los chapines, ¿va? Y de igual forma pues lo vamos a hacer con los ojos vendados. Vamos a ir las pilas a los patojos para jugar, porque si le preguntamos a ellos si son pilas para jugar, ellos dicen que son los mejores. Bueno, vamos a ver si en realidad es cierto lo que dicen. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a jugar. Ya los chavos tienen vendados los ojos, vamos a ver al Tuga. Aquí está Luis, a este lado está otro amigo que también nos acompaña el día de hoy. A este lado está el japonés. Y a este lado tenemos a Isabel, a Natalia. Bueno, y en medio tenemos la pelota. Pasa Tuga. Vamos a poner el balón ahí en medio, tenés en medio de los pies, ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es jugar en medio de esta cancha, pero con los ojos vendados. Vamos a ver si en realidad los chicos pues son pilas para jugar este tipo de actividad. Entonces, compañeros, ya listos, preparados, en sus marcas. Bueno, hicimos un círculo para que entre ellos jueguen, porque si lo dejamos jugar toda la cancha, no vaya a ser que se vaya a caer, o sea, se vaya a topar en las bradas y ahí se vaya a, bueno, a golpear. Bueno, haremos eso. Entonces vamos a tratar la manera de agarrar lo que es el centro de la cancha. Bueno, empezamos. Entonces, desde ya, pues, ¿quién quiere mover el balón? Va, dale, pues, Natalia. Dale, va, para adelante. Y desde ya, pues, corre el tiempo. Ya empezó lo bueno. Está cerca, Natalia. Bueno, por ahí vas rodando. Va, japonés. Vaya, Winchell, lo tenés en los pies, Winchell. Está cerca, los pies. Está cerca los pies. Se le pasó a Luz. Se le pasó a Luz. Vamos a ver. Vamos, pues, vamos, pues. Vamos, japonés. Vamos, Isabel, muévanse ya. Muévanse ya. Ahí va a ayudar. Natalia, se pasó Natalia. Ahí lo lleva, ahí lo lleva. Lo tiene enfrente Tuga, lo tiene enfrente Tuga. ¡Ah, todos! Por ahí va, suave. Vámonos, Tuga, vamos con eso. ¡Oye, Isabel! Está cerca. La portería está enfrente, Tuga, caminando para enfrente, llevando la pelota así, los pies. Está la madera y llevando rodado. Vamos a ver. ¡Vamos, Japo! ¡Vamos, Isabel! ¡Le vas enfrente! ¡Vamos, Wincho! El balón... ¿Verdad que cuesta, muchachos? ¿Se dan cuenta? Decía que era fácil. ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Llévatela para el marco, Isa! ¡Llévatela para el marco! ¡Ah, Natalia! ¡Estoy enfocando a Natalia! ¡Vamos, Tuga! ¡Vamos, Tuga! ¡Vamos, Tuga! ¡Lo tenés! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, japonés! ¡Vamos, japonés! ¡Vamos, japonés! ¡Puedes! ¡Suave! ¡Ah, no! ¡Es que no me va a dar el carcañón! ¡Uh! ¡Más duda! ¡Ya duda lo trae hasta aquí! ¡Vaya, duda! ¡En ese atrás! ¡Suave, Tuga! Ya se perdieron los patos, ahí está Tuga. Vamos, Tuga, dale para atrás, Wincho. Vamos, Isabel, por ahí te va, Isabel, está cerca, está enfrente. ¡Va, Isabel! ¡Ya estamos de vuelta!
¡Estamos enfrente! ¡Por ahí va, por ahí va, por ahí va! El zapato, miro ahí ya. ¡Vamos, Isa! ¡Rétalo despacio, Isabel! ¡Ahí está enfrente! ¡Tenés enfrente la portería! ¡Vamos, oh, Isabel! ¡Ahí vamos! ¡Agua, ya hay agua, ya hay agua! ¡Vamos para atrás! ¡No cae! ¡Vámonos, vámonos! Levántase porque no hay falta. Va. Tarjeta amarilla, la otra. Tarjeta amarilla. ¡Vamos, Tuga! ¡Ahí lo tenés! ¡Está cerca! ¡Está cerca, está cerca! ¡Está caliente, está caliente! Vaya, ahí lo llevas. ¡Ahora no puede ser! ¡No está la Isabel! La gente está jugando bien limpia, la Isabel, miro yo. ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Mucho! ¡Vamos, Axel! ¡Lo llevas ahí, Axel! ¡Ahí está, Mucho! ¡Ahí está el balón! ¡Por ahí está el balón! ¡Vamos, japonés! Vamos, guapo, ahí está el balón, pero está muchacho, despacio. Mi sexto sentido lo puedo escuchar. Vamos, vamos, japonés. Vamos, Tuga. Tranquilo, tranquilo ahí, ahí está. Tan suave, tan suave, ya se amontonaron muchacho, ya se amontonadera ahí. Hay montonadera ahí. ¡Vamos, Tuga! ¿Cómo estás viendo, Tuga? Como ella no muy le creo, Tuga, que no está viendo ya. ¡Vamos, Tuga, llévatela! ¡Va, Tuga, vaya un chat! ¡Tuga, tiene la pelota! ¡Vamos, Tuga, llévatela! ¡Ah, le perdió, Tuga, le perdió! ¡Oh, Tuga, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, no, ahí va, está cerca! Va, japonés abrazando, está bien. Va, japonés, ahí va, está cerca, está cerca. Está cerca, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca. Vamos, japonés. Oh, japonés. Ahí lo llevas, japonés, ahí lo llevas, parece el zombie, muchacho. Mi casaca. Vamos a ver, suave, suave, suave. Vamos, Natalia, vamos, Natalia. El balón por ahí va, muchacho, por ahí va el balón. Ahí lo tiene con los pies, ahí lo tiene con los pies. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, Natalia, ahí estuvo. La Natalia casi va llegando la pelota. Ahí lo llevas, Natalia, ahí lo llevas. Ahí lo llevas, ya está cerca, está cerca, está cerca. Enfrente, enfrente, enfrente. Pégale, apenas le pegó. Vámonos, ve. Ahí lo tiene. ¡Vamos, Tuga! ¡Ahí lo tiene, muchacho! ¡Lo tiene cerca! ¡Ya, ya, ya! ¡Le va a pegar! ¡Vamos, oh, Isabel! ¡Lo tenés en los pies! ¡Vamos, Isabel! ¡Todo tuyo, Isabel! ¡Ya casi lo llevan! ¡Ya casi lo llevan! Bueno, chicos, creo que ya casi se perdieron ya, muchachos. Ya la pelota está muy avanzada. Está más adelante que ustedes. Vamos a dejar la grabación ahí, manojos.
Desde ya, pues, bendiciones para todos. Quítense la venda. Quítensela. Ya la Isabel sigue pegándole todavía. Ah, se siente feo, sí, va. Mócoli. Isabel, ¿es difícil o no? Ay, no es tan fácil, no era fácil encima. Me pedía que le La Isabel decía, no hagamos eso, es muy fácil, ya la hora lo veo costoso. Yo vi que la Natalia no ya primero agarraba para la tienda, digo. Ya mero para la tienda, sí, la Natalia, ¿ah? Yo para la granja. ¿Vos para tu casa ibas ya? Ya, si te prendan duro esta vaina. Me arranqué ciego. Yo pestaño. Cállate, que estoy pestaño. Goza, ¿verdad? No, pues desde ya, pues un fuerte abrazo. Una pequeña actividad que se realizó el día de hoy, pues ahí los muchachos pues estaban necios, querían hacer eso, pues lo hicimos, se logró y aunque la verdad costó, fue un poco difícil. Fue un poco difícil. Bueno, chicos, adiós, bendiciones.